en esta sede. Bien, Carolina, la audiencia ha sido suspendida, esto porque la magistrada le preguntó a la representante de la fiscalía qué tiempo le tomaría la sustentación de los cargos, porque solamente tenía 15 minutos, y la representante de la fiscal ha mencionado que el tiempo es insuficiente para presentar adecuadamente sus cargos contra el ex mandatario. Estamos en este momento pues viendo que el ex mandatario se retira, ha volteado, ha saludado un poco, forma pausada, está abandonando de esta forma la sala de audiencias de la Diroes. Se le ha visto más tranquilo, no ha sido una audiencia tan accidentada como la semana pasada. En este momento vemos conversar con su abogado, el doctor William Castillo Dávila. De esta forma sigue en pie, sigue hablando con él y está abandonando pues la sala judicial. Hemos visto, Carolina, un poco mejor de semblante al ex mandatario, a diferencia de la primera audiencia sobre este caso, en el que se le vio bastante desaliñado, con un semblante bastante preocupante. Adelante, Carolina. Gracias, Giovanna, por la información, por todos los detalles al respecto. Se suspende entonces la audiencia, el juicio por prensa chicha, seguido al expresidente Alberto Fujimori.